Bueno, Samit volvió. Mecha, es tuyo este. Este amigo es tuyo. Bueno, volvió Samit. Viva Perón, dijo, ¿no? Algo sí, así. Viva Perón. Sí, viva Perón, dijo cuando ingresó. Ahí ingresaba Comodoro Pi, mírenlo. Estaba estresado, ¿no? Eso no es Comodoro Hollywood. Sí. Si te parece, escuchamos el tape. Dale, Mechita, vamos a escuchar a Samit. ¿Cómo te gusta molestarlo ese señor? A ver qué decía. El ingreso de Alberto Samit aquí a Comodoro Pi. Se arrepintió de haberse escapado. Se arrepintió de haberse escapado. ¿Por qué se escapó, Alberto? Ahí ingresa el doctor a Comodoro Pi a una nueva jornada de funcionar tras esta fallida huida. Bueno, ahí veíamos la entrada de Samit a Comodoro Pi. No te escuchó, Mechita. No, pero... ¿Qué es lo que va a pasar con este hombre? Digo, porque bueno, se decía que iba a tener que pagar los gastos que... Sí, lo que tengo una primera que se les voy a contar. Primero va a tener que pagar los gastos de la fuga, obvio. No lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Tiene que pagar los gastos de los dos policías que lo fueron a buscar, todo lo que sea... Pero ahí tenés una placa, sí, Mecha. Ahí tenemos. Los gastos van a tener que pagar. En total va a tener que pagar 366.000 pesos... y después, si los vemos en qué son pasajes aéreos, viáticos y cobertura médica. ¿Qué pasajes caros que compró? No, pero tiene que pagar los pasajes aéreos de los dos. Claro. Son varios aviones que tomaron. Son los dos policías ida y vuelta y los pasajes de él de ida y vuelta. Igual viajaron en primera. El hotel y el restaurante. Chicos, estos son casi 300.000 pesos en pasajes y viajó en primera este hombre. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay traslado de detenidos muchas veces se hacen en primera porque si no trae problemas con el resto. Una cuestión de seguridad. Para subir y bajar del avión. Y aparte para subir y bajar del avión. Primeros igual, o sí, igual que se haga cargo, si hubiera quedado acá, si nadie dijo que bueno, se fuera. Y además, bueno, y la información que tengo es que el fiscal Pérez Barberá, Gabriel Pérez Barberá, va a pedir que Samit quede preso. Hoy cuando estuvimos en el juicio, por supuesto estuvimos en el juicio oral, lo presenciamos todo el tiempo, estuvimos cuando él habló ante el tribunal, el primero que habla es su abogado, y el abogado pide... pide una especie de liberación, pero con una caución, no es que dijo, quiero que esté libre, sino quiero que esté libre, pero pagaríamos una caución, es decir, dejarían plata. Sí. Y por otro lado, dejarían... pero primero habló de la libertad. Ajá. Y después dijo, con algún instrumento electrónico. No mencionó, pero me imagino que se refería a la tobillera electrónica, claro. Porque todos van a decir, bueno, pero hay peligro de fuga y de hecho... Claro. Es una paparruchada si lo dejan libre, porque no sé si hubiera quedado detenido en caso de no escaparse, pero dado que estaba en Belice, la verdad es una paparruchada si lo dejan libre. Demostró que tiene intención de fuga, se va, al 100%. Igual la familia decía que él tiene un problema, trataban de insinuar como que él con su problema de diabetes podría haber sido un estado confusional. Sí, claro. Un estado confusional te vas a un lugar donde no hay extradición. Por Formosa. Bueno, basta, por favor. Bueno, lo que le estaba lo que le estaba diciendo entonces es que el fiscal va a pedir que quede preso. El tribunal tiene 24 horas para decidir, así que en estos momentos todavía está en la alcaldía de tribunales, vamos a ver dónde pasa la noche, seguramente serán drogas peligrosas y mañana podría resolver el tribunal, si no lo resuelve hoy a última hora, es si vuelve a su casa de La Matanza o si queda preso, que era lo que quería evitar. Y si les parece, escuchamos, él estuvo en el juicio, estuvo muy gracioso cuando habló, por poco no se largó a llorar. Bueno, él es pintoresco, primero se hizo el guapo. Y dijo, ustedes me deberían dar una medalla por todo lo que hice para el país, ¿no? Dale. Fui bombero voluntario, fui presidente del Club Deportivo Morón. Bailando. Salvo lo del bailando, contó todo. Pero después empezó a milanar, empezó a decir que le pidió perdón al fiscal a quien había acusado de haberle querido cobrar 1.800.000 pesos de COIMA. Y me dijo, mentí. Fíjate vos, dijo, mentí. No fue así. Y después dijo que se fue por pánico. Pero si te parece, escuchamos uno de los audios de la audiencia que se iba a televisar para todo el país, pero finalmente a último momento el tribunal resolvió que no se televisara. Pero sí tenemos algunos audios. Escuchamos. Yo me parece que me agarra el pánico y me voy a ir a Miami unos días, pues no puedo más. Llévame. Vamos a escuchar. La acusación que se me hace de asociación ilícita era una cosa inexistente.
porque no hay delito, porque no hay plata. ¿A dónde está la plata? Y porque no hay damnificado. Sí hay damnificado, y hemos sido nosotros. Todos los gobiernos de turno en los últimos años han usado como instrumento a la DGI contra los empresarios para alinearlos. En el caso nuestro no fue así. Esto se inició como una cosa política. Bueno, ahí teníamos partecitas. Bueno, dijo lo que dicen todos cuando están sentados ahí los tribunales orales, sí. Esto es una causa política. Está bien, como lo dicen todos. Esta es como de moda la frase. Bueno, gracias, Mechi.